¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo muy bien, déjame, me quito mi cubrebocas, que es algo que necesitamos acostumbrarnos, siempre traerlo. Y, ¿sabes qué? De preferencia, mira, lo que yo estoy haciendo es que lo voy a guardar directo en mi pantalón, pero si traes una bolsita, es mejor guardarlo en una bolsita para evitar que se contamine con algunas otras cosas que traigas en tu bolsa de pantalón. Pero bueno. No les voy a dar ese tipo de tips. Lo que voy a compartirles el día de hoy es una receta que les va a encantar. Es una receta sumamente práctica, es deliciosa, rendidora, saludable. Así que tiene ahora sí que todos los principios de las solicitudes que nos has hecho pues recientemente, ¿no? Recetas que ayuden a que te sientas bien, recetas que le gusten a toda la familia, si es que las vas a compartir. Y se trata de una especie de... ¿Mandé? Con básicos. Claro, con básicos, con ingredientes que normalmente tenemos en casa. Y se trata de un pay de atún, acompañado de ejotes o algún vegetal que tengas a la mano. Lo único que voy a hacer para darle un poco más de sabor a los ejotes es que los voy a saltear con un poco de cebolla. Y Ana, cuando tengas comentarios, me los echas. Prometo dejarte hablar, ¿eh? Porque ya Ale me regañó fuertemente, ¿eh? Porque la vez pasada parecía que había tomado yo demasiado café. Y entonces te decía, cuéntame, 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 pero ahora que me contabas, pues no te dejaba hablar. Lo que estoy haciendo ahora, por si te acabas de conectar, es que estoy picando un poco de cebolla. Vamos a hacer un pay de atún. Por supuesto, cuando hablo de atún, pues me refiero a atún tuni, el que sabe rico, el de la familia de pescadores y transformadores de esta proteína, que es una de las más democráticas, siempre lo describo así. El atún es una de las proteínas más democráticas, de las más accesibles que existen en el mundo entero, y además de todo, de las más saludables. Lo que voy a hacer ahora es que voy a poner un poco de aceite en el sartén, temperatura baja, le voy a subir solamente un poquitito más. No quiero que la cebolla cambie de color, lo que quiero es que la cebolla sude. Visualmente, ¿cómo sé que la cebolla ya sudó? Bueno, no es como que le vayan a caer gotas, muy mal chiste. Lo que sucede con la cebolla cuando ya sudó es que se torna translúcida, es decir, casi que alcanzas a mirar abajo del sartén a través de una cebolla que ya sudó previamente. Y lo que voy a hacer es que la voy a poner más o menos así. Poca cantidad de aceite es la que estoy utilizando. Voy a tomar algunos ejotes, ¿no? Que como tú sabes, bueno, pues forman parte de la familia de las legumbres, ¿no? O leguminosas. Y lo que voy a hacer con estos ejotes es que los voy a cortar en segmentos pequeños. ¿Qué tan pequeños? Que cuando te lo lleves a la boca, desde un adulto hasta un niño, lo pueda consumir muy bien. Y entonces van a ser más o menos de este tamaño. Ana, muy calladita, ¿eh? Mirta Olmos manda saludos, igual Mirta que Olmos. Raquel Bravo. Mirta, un abrazo para ti. Igualmente para ti, Raquel Bravo. Una vez que sudó la cebolla, agrego los ejotes. Los ejotes tienen proteína, contienen también minerales. Dentro de los minerales que contienen los ejotes está el hierro. Para las personas que se sienten decaidonas, a lo mejor necesitan una subidita en su estado de ánimo. El hierro es un mineral que es muy, muy necesario para nosotros y que además de todo, cuando te dicen que tienes anemia, es dentro de los minerales que te están haciendo falta, está el hierro. Así que evita la anemia, consume el hierro. Gina, Y Gina, te tenemos oigo. muchísimos saludos, se los voy a ir pasando. Échamelos ya, Ana. Gina Cuello dice buenas tardes. Buenas tardes, Gina. Serna Márquez dice hi. Son como puros emojis, che. Ah, ok, Elena bueno, hola. Ramírez dice hola. Dulce Elena dice hola, saludos desde Pachuca. Dulce Elena, un abrazo para ti que Ah, mira, estás Gina ya en nos el puso estado de dónde es. Ella Hidalgo. es desde la Ciudad de México. Ajá. Y dice Guille Hernández, dice buenas tardes al mejor chef oropesa. Guille, un abrazo para ti, te mando un súper, súper saludo. ¿Qué tipo de atún es el que voy a utilizar el día de hoy? Bueno, voy a utilizar el atún tuni, este que viene en una lata jumbo, es el que trae un poco de aceite y lo que voy a hacer es lo siguiente, mira, voy a utilizar el mismo aceite,
va a sonar un poquito la alarmita de acá, voy a utilizar el mismo aceite para ponerlo dentro del sartén. Es decir, no voy a desperdiciar ni siquiera el aceite que viene dentro de la lata del atún tuna. Así que todo esto lo pongo acá adentro. Esta presentación, bueno, en la lata lo dice, pero rinde más que dos latas. Y esta presentación, pues la encuentras, que es la Tuni Jumbo, la encuentras, bueno, pues en múltiples tiendas de autoservicio, en tienditas, en abarroteras, en toda la República Mexicana. Así que lo que hago ahora es que voy a permitir que el atún se vaya mezclando con la cebolla y con los ejotes, y me voy a ir con la siguiente parte de esta receta. ¿Samantha? ¿Mm? Sí. Ahí está, sí. Samantha, te oigo, Ana. Dice, chef, ¿este que va a preparar es para toda la familia? O sea, que se este que voy a preparar, sí, por supuesto, es para... Funciona para toda la familia. Ahora, bueno, si tienes una familia de 18, no, vas a necesitar un poco más de latas, pero para una familia de esta, vamos a ponerle otra latita para que sea para 6 personas, ¿te late? A ver si nos dice de qué tamaño es su familia. Sí. Y lo que voy a hacer es que le voy a poner otra Marta lata Alejandra, de esta que rinde por dos. Marta Alejandra, te dice, oigo. Solo tengo atún tuni que viene en agua. ¿Qué hago? ¿Le agrego aceite al sartén? Si tienes el atún tuni que viene en agua, lo que vas a hacer es que lo vas a drenar, es decir, le vas a retirar el agua y le vas a agregar un poquito más de aceite al sartén en donde vas a cocinar el atún, la cebolla y los ejotes. Déjame ser un poco más generoso con los ejotes, así que los voy a poner también aquí adentro. Rocío le voy a dar Ramírez. La vuelta. Rosy Ramírez, Rocío. Te oigo. Rocío Ramírez, dice, le voy a agregar un poco de pimienta. Muchísimas gracias, dime. Era lo que me hacía falta y no sabía qué preparar. Estaba muy cansada de tanto trabajo, entonces hoy lo haré. Rocío, quédate tranquila, esta receta es para que tú ni salgas de casa. Vas a prepararla, ahora sí que el tiempo activo, ¿no? Esto que tú vas a tener que hacer, lo que yo estoy haciendo, el tiempo activo va a ser de no más de 10, 15 minutos y después lo vas a llevar al horno. Puede ser un hornito, puse un hornito eléctrico el día de hoy, justo porque muchos evitan o muchas evitan el uso del horno tradicional. Lo que tengo acá, lo voy a hacer desde el inicio, es galletas de estas saladas. Le dicen en algunos lugares de la República Mexicana galletas son ¿crackets? Saladas, crackets, y las otras les dicen galletas de soda, que son un poquito más dulces. Puedes utilizar cualquiera de las dos. Lo que hago es que trituro las galletas y con esto voy a formar la base de un molde. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Puedes utilizar mantequilla, que es el ingrediente que tengo aquí, te lo muestro, mi querido Mau, o puedes utilizar aceite, cualquier tipo de aceite vegetal. Gracias, Ale. Y Ana, aprovechemos para que mientras Mario yo Bros. Le pongo la mantequilla, que le va a dar mucho sabor, Mario Bros dice, tú me digas. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Muy rico el atún tuni. Yo uso el Jumbo, que es muy sabroso y rendidor. Mario, un abrazo para ti en el estado de Sonora. Justo hará como 10 días posteamos unas recetas de tortillas de harina, y ustedes, bueno, son los reyes dentro de muchas otras cosas. Por supuesto, también en Sonora son grandes productores de productos cárnicos. Lo que hago ahora es que mezclo, y entonces lo que sucede, Mau, ahí alcanzas a mirar cómo las moronas se van haciendo un poco más grandes porque se han humectado con la mantequilla. Eso, ahí está, ahí lo alcanza. ¿Me switchas, Ale, please? Ahí se alcanza a mirar perfecto que la morona es mucho más grande, está ligeramente humectada la galleta, y entonces lo que yo hago ahora es que voy a tomar un molde, y este es un molde para pay. Importante, el molde debe tener esta posibilidad para que tú lo puedas desmoldar en el momento en el que ya se haya hecho. Y entonces vamos Yoali a hacer esto. Frías. Te oigo. ¿Quién? ¿Frías? Yoali Frías. Yoali Frías. Te voy a agregar dice, un poco de aceite. Yo le voy a preparar atún con tomate, mayonesa, cebolla, chile serrano y chícharos. Qué rico, Yoali. Muy práctico, muy rápido y además de todo, muy, muy saludable. Lo que hago entonces ahora es que tomo la galleta y voy a ponerlo sobre el molde. Esta parte, la verdad es que es lúdica, es divertida,
Si hay niños en la familia, lo podrían estar haciendo o lo podrían hacer como para ayudar en las actividades del día. Siempre lo he mencionado que, bueno, pues parte de lo que debemos educar nosotros como padres de familia es que los niños tengan estas actividades de cocinarse. Es una de las acciones, cuando aprenden a cocinar, aunque sea una sola cosa, que les da esa sensación de independencia, ¿sabes? De saber que pueden salir adelante solitos, ¿no? Pues con algo tan básico que es el alimentarte. Lo que hago entonces es que apachurro perfectamente bien, te oigo, Ana, y los bordes los dejo un poco gorditos, ¿ok? Ahí se alcanza a mirar, ¿no, Mau? Que el borde está ligeramente gordito. Bastante bien, chef. Eso, perfecto. Y Nelly, ahora te oigo, Ana. Nelly Santos dice, sí. Chef, ¿qué es mejor, el aceite en agua o en aceite? Nelly, es cuestión de gustos. ¿Qué es lo que tú quieres? La calidad del atún de mis amigos de Tuni es la misma en el que viene en agua o en el que viene en aceite. Lo que cambia es tu gusto. ¿Tú quieres que venga en agua o quieres que venga en aceite? Hay días en los que a mí me gusta, y dependiendo de para cómo lo vaya a consumir, me gusta mucho que venga con aceite. Y en otras ocasiones, si a lo mejor es que me lo voy a comer directo de la lata, solamente con un poquito de jugo de limón, como un snack de media mañana, pues utilizo el que viene en agua. Pero ya tú lo sabes, si vas a consumirlo como un snack, bueno, pues también vas a poder encontrar pues, toda la línea de los productos de Tuni que vienen en los sobres, que el nombre técnico de los sobres, ¿cómo es? Pouch. Es ándale, pouch. Sobrecitos o pouches. Lo que hago ahora, mira, lo divido. Para las personas que consumen lácteos, vas a poner un poco de crema en un tazón. Si no consumes lácteos, no te preocupes, no utilices la crema. Lo único que haría sería un tazón con un poquitito de sustituto lácteo y le agregarías esto que está aquí, que es el caldillo o adobo de unos chiles chipotles en lata. Oye, no, pero es que mis hijos no comen picante. Bueno, tú ya lo definirás si le pones o no le pones este sabor ahumado de los maravillosos chiles chipotles. Ana, ¿tienes comentarios? Saludos, sí. Échalos. Se hizo como una pequeña conversación. Te están votando por cuál es el que les gusta a ellos. Okay, Liliana Martínez dice, chef, ¿puedo meterlo al horno de la estufa? ¿Y a qué temperatura y cuánto tiempo podría ser? Ah, muy bien. Claro que lo puedes meter al horno tradicional, ¿no? Cuando me refiero al horno tradicional, bueno, pues me refiero a los hornos estos empotrables o a los hornos que arriba tienen las hornillas. Por supuesto que lo puedes hacer ahí. Temperatura 180 grados centígrados. Tiempo. El tiempo va a ser de aproximadamente 20 minutos, no más. Y lo que voy a hacer ahora es que, mira, voy a tener aquí la mezcla de el chile chipotle que viene acompañado de la crema. Y aquí le voy a agregar huevo, que el huevo se va a convertir en un elemento que va a ser como el super pegamento, que va a mezclarse con el resto de los ingredientes que están acá. Y adicionalmente, bueno, pues vamos a enriquecerlo también con proteína. Lourdes Islas pregunta, ¿cuántas galletas aproximadamente le pusiste? Uy, ¿qué habrán sido? Alrededor de unas 14, 15 galletas como estas, ¿ok? Dobles. Ahí las alcanzas a mirar, mi Mau. Sí. Eso, ahí está. ¿Ok? Ese es para el molde que estoy utilizando. Siguiente paso, lo que voy a hacer es que voy a batir ahora el huevo con la crema y con el adobo de los chiles chipotles. Duda de Oscar Sánchez, dice, sí. ¿Lo puedo hacer en microondas? No tengo horno. Mi querido Oscar, claro que lo puedes hacer en el microondas. Él es de Querétaro. Un abrazo para todo Querétaro, una ciudad que la verdad es que ha crecido tanto, es impresionante el crecimiento que han tenido. Y se habla de una calidad de vida muy, muy diferenciada con el resto de la República Mexicana, así que un saludo para ti y para todas las personas que viven en Querétaro. Sí lo puedes hacer en el microondas. Lo que no va a hacer el microondas es que no te va a dar una textura crujiente en la base. Eso te lo va a dar el horno tradicional. Pero el microondas sí te va a permitir que se cocine el huevo, que es una parte fundamental de la receta. Lo que voy a hacer ahora es... Luz de la Rosa. La hornilla. Te oigo, Ana. Luz de la Rosa nos manda saludos desde el canal de Facebook de Tuni.
Ah, Luz de la Rosa, un saludo para ti que estás en el canal de Facebook de Tuni. Y nuevamente le agradezco públicamente a Tuni que me dé oportunidad de conectarme a través de sus plataformas. Para quienes están en nuestras plataformas, bueno, pues gracias por conectarse en estos martesitos de receta. Importante mencionar, Mau, cierre de aquí, gracias Ale. El sartén ya está apagado, es decir, ya no hay fuego. La textura de los ejotes es crujiente. La cebolla sudó, ¿ok? Y fui bastante generoso con el atún que estoy ocupando. Siguiente paso, lo que voy a hacer es esto. Voy a poner o voy a mezclar en el tazón en donde tengo la crema, el huevo y el chile chipotle. Voy a poner ahí el... Mira, no, más fácil. Te voy a poner esto acá, directo. Una base. Ahí lo miras, ¿verdad, Mau? Además, hoy tenemos la oportunidad de cerrar con esta clase... todas las acciones que hicieron del festival. Oye, que quiero felicitar al equipo de la familia de Tuni, porque la verdad es que durante esta contingencia, ¿no? El poder meternos a sus canales, ¿no? Y el encontrar posibilidades para no solo entretenernos, sino además para aprender, la verdad es que fue un 10 esta iniciativa de Tuni Salgas de Casa. Entiendo todo lo que implica, ¿no? Porque involucraron a un chorro de personas, mucho tiempo, mucha energía, todo esto para ayudar para ayudarnos a todos los que estamos, bueno, pues en esta contingencia y hoy nueva normalidad. Lo que hago entonces es que ahora sí voy poniendo el atún ya mezclado con la crema, el caldillo del chile chipotle. Olga Valderrama dice: Olga, saludos, chef, desde Morelia. Desde Morelia, Olga, un saludo para ti y para todos allá en el estado de Michoacán. Me sacas una sonrisa cuando hablo de Michoacán. La verdad es que me sacas una gran sonrisa. Normalmente, si no hubiera habido esta contingencia, estaríamos ahora con nuestros amigos productores de aguacate, seguramente por allá celebrando pues muchas situaciones, muchos éxitos de ellos, pero bueno. Ya habrá oportunidad. Un abrazo para todos los que están allá en el estado de Michoacán. Ella dice sí. Que si puede ser con pasta hojaldre. Claro, claro, podrías utilizar pasta hojaldrada y funcionaría muy, muy bien. Lo hicimos con las galletas porque luego es más fácil de conseguir que la pasta hojaldrada. Déjame Sandra tomar pregunta que si lo puede hacer directamente en el sartén, chef, que no tiene horno. Lo podrías hacer directamente en el sartén, pero entonces ya no le pondrías la base de galleta. ¿Ok? Pero la idea de compartirles a ustedes estas recetas es justo para que le vayan poniendo su nombre y apellido. Es decir, para que ustedes definan algunas opciones adicionales, que se inspiren con algunas de estas recetas, pero que decidan ustedes el cómo hacerlo. Otra. Ahí está. Una pregunta. Sí. Dice, chef, si quiero omitir el huevo, ¿qué le puedo poner? Chef, si no, ¿qué? Perdón, me perdí. Si quiero omitir el huevo. Si quiero omitir el huevo, no le pongas huevo. Déjalo así. Algunos de los sustitutos de huevo que hemos mencionado nosotros acá para las personas que no consumen huevo es la chía, porque te permite que se vaya aglomerando. Sin embargo, la chía, si tú le agregaras chía a esta receta, creo que no quedaría tan bonito porque vas a sentir las semillas de la chía mientras lo estás consumiendo y visualmente pues también te las vas a topar o te las vas a encontrar. Le voy a poner solamente un poquitito de flor de sal hasta arriba. Le agregué pimienta negra recién recién molida. Qué bonita toma, Mau. ¿Te puedes cerrar un poquito más todavía? ¿O hasta ahí llegas? Ok, un poquitín más. Solo antes de que lo lleve al horno, ¿no, mi Mau? Porfa. Ahí está. Sí, mira, ahí te hago una sombrita más cuca. Ahí. Mira, sí, se ve rico, ¿no? Esto es rico, esto es saludable, esto es rendidor. Estás agregando vegetales, a lo mejor para que los chavos sí consuman vegetales el día de hoy. Ana, cuéntame. Concepción Macías dice, saludos desde Chicago. ¿Me puedes mandar un abrazo? Mi querida Concepción, a ver, voy a hacer una pausa. Y, por supuesto, Concepción, te mando un muy, muy caluroso y respetuoso abrazo. Hasta el estado de Illinois, en la Unión Americana, por supuesto que sí. Gracias por conectarte. Lo que hago ahora es esto. Vamos a sacar el que ya quedó.
lo pongo acá. Ahorita lo voy a sacar de la charola, Mau. Más antes le voy a poner un poco de pimienta negra encima. Liliana Martínez dice, chef, regálanos recetas con tartaletas. ¿Recetas de qué? De tartaletas. Tartaletas. Ok, les voy a regalar recetas de tartaletas. Y Lau Iglesias se acaba de conectar, chef, que si podrías hacer un resumen de lo que estás cocinando. Mi querida Lau Iglesias, lo que hicimos el día de hoy fue un pay de atún que, mira, no por nada, pero la verdad es que quedó brutal. Huele delicioso. Lo hicimos con, por supuesto, atún tuni. Utilicé el día de hoy el atún tuni que viene en aceite y utilicé la presentación de esta que le llaman jumbo, ¿no? Que equivale a más de dos latas. Le agregué mucho sabor con un poco de el adobo del chile chipotle. La base la hicimos de galleta y me voy a llevar este a hornear. Y ahora te voy a presentar el final. Este va para adentro. Listo. Y Ana, podemos Adriana ir y Emilio Adriana, dicen, sí. Preguntan que si vas a mandan saludos. Sí. Y que si vas a subir tu video a YouTube. Sí, Adriana y Emilio, por supuesto que lo vamos a subir. Ellos son de Querétaro. En YouTube. Un abrazo para ustedes que también están en Querétaro. Vamos haciendo esto, mira. Mamagui López dice, a mi nieta le encanta el chipotle. Literal, es adicta. Se bueno, ve riquísimo, se lo voy a preparar. Saludos ya. Desde Ensenada, Baja California. Hay un lugar también entrañable para nosotros, Ensenada. Y bueno, todo el estado de Baja California, la verdad, Mexicali, Tijuana, Tecate. Mira, lo que hago es que aquí está. Este lo dejaría aquí. El arito lo pongo este lado. Déjame nada más retirar estas. Tenemos varias personas que se conectan desde Perú. Desde y dice Perú. Que allá está haciendo mucho frío, chef. Un abrazo para ustedes que se conectan desde el Perú. Sí, bueno, pues ustedes ya están en pleno otoño, ¿no? O no es cierto, ya tendrían que haber cambiado a invierno, claro. Justo hace un año fue cuando nosotros anduvimos por allá y lo platicábamos en una historia de Instagram en el Perú. Un abrazo a todos ustedes allá en Perú. Te oigo. Araceli Altamirano dice, ¿qué tal si le ponemos queso en lugar de huevo? Sí, ¿qué tal que sí, Araceli? Agrégale queso, te va a quedar muy, muy rico, por supuesto. Lo que voy a hacer es que voy a cortar una rebanada. Ahí, te oigo, Ana. Ok, Laura Roano dice, chef, no tengo el molde para desmoldar, ¿puedo usar estos de vidrio y cortarlo ahí mismo? Sí, Laura, al utilizar estos moldes, digamos que te facilitan la vida como para poder sacar una rebanada como esta, mira. Cuando lo haces con los refractarios, ¿no? Que son justamente los moldes de vidrio que mencionas, se complica un poco. Al momento de cortar, tu presentación no va a ser como esta. Cerrémonos, eso es. Mira qué lindo. Muy, muy hermoso. Muy, muy hermoso. Aquí está el ya servido, ¿no? Esta es mejor cara. Mira qué Clarisa lindo. Clarisa Azucena dice, chef, ¿con qué acompaño esta deliciosura? Una ensalada. Yo lo complementaría con una ensalada de tomates. Solamente tomates, cebolla, orégano, aceite de oliva. Y creo que estarías hecho o hecha. Rábanos. Nosotros luego no consumimos tanto rábanos. Y los rábanos son extraordinarios. Le van a dar una textura crujiente. Así que a lo mejor le podrías agregar solamente rebanadas de rábanos, aceite de oliva, un toquecito de jugo de naranja o jugo de limón, flor de sal, pimienta. Si tienes a la mano algunas hojas de arúgula, lo mezclas con unas hojas de arúgula. Y yo le pondría una porción extra generosa de esa ensalada acá. Y un poquito de tomates. Y entonces tendrías un chorro de color. Suena bien, ¿no? Ana, últimos comentarios. ¿Cuánto tiempo que ya nos era en el horno? Hay muchas preguntas también, eso como que no les quedó claro. El tiempo en el horno, en 20 minutos esto va a estar listo. Lo único por lo que lo metes al horno es por dos razones. Una, textura crujiente como la que yo tengo acá en la galleta. Y dos, el huevo que utilizaste se tiene que cocinar. 20 minutos es más que suficiente. Último comentario, Ana. Hugo Martínez dice, chef, ya hice tu receta de pesto de aguacate y ahora te prometo que haré esta.
Mi querido Hugo, qué bueno que disfrutaste la receta del pesto de aguacate. Oigan, bueno, pues esta es la receta que les quería compartir. Gracias a la familia Atuni, que nos da la confianza de transmitir a través de sus redes sociales, puntualmente a través de Facebook y de YouTube. Y gracias por haber hecho la iniciativa de Tuni Salgas de Casa. Mi comentario, mi sugerencia es que se sigan cuidando. Lávense las manos con frecuencia, utilicen el cubrebocas, mantengan una sana distancia, y cuídense y cuídense mucho. Gracias, Tuni. Gracias a ustedes por haberse conectado y nos vemos a la próxima. Alguien tiene que probar que no. Último comentario, Ana, ya así de salidón. Ok, Carmen Espinosa dice, chef, va a dejar la receta aquí en su Face, ¿verdad? Sí, Carmen, obvio. Despedida, venga, chepa acá. Buenísimo.